En el tiempo del comité, le ofrezco la palabra al diputado señor Luis Rocafull. Muchas gracias, presidente. En la misma línea que intervenía el diputado Espinosa, ya es un hecho y es bastante conocido por el Ministerio de Salud la crisis de salud que tenemos en nuestra región de Arica y Parinacota. Y esta crisis se ha acentuado mucho más hoy día en la salud primaria, junto a lo que ha significado la salida de varios médicos por no haber aprobado el EUNACOM. Frente a eso, se han hecho grandes esfuerzos por parte de los directivos de salud primaria de Arica, por parte de la municipalidad, por parte de la Seremía de Salud. Pero esto de verdad requiere una atención de gobierno. La ciudad de Arica, la región de Arica y Parinacota, no tiene otras instancias más que los consultorios y el hospital que tiene. Absolutamente nada más. Estamos distanciados a 300 kilómetros de Iquique y al centro del país a 2.000 kilómetros. Por lo tanto, se hace necesaria, señor presidente, que el Ministerio de Salud tome atención respecto a la situación que está viviendo Arica. Hoy día hay un promedio de 70 personas que van a un CEFAM a pedir números y no dan más de 4 números porque la verdad las cosas es que no hay médicos. Por tanto, hoy día solicito, señor presidente, se oficie a la ministra de Salud para que tome cartas del asunto, porque la situación de Arica no solamente lo puede resolver con dinero, no se puede, porque hoy día no hay médicos en Arica. Por lo tanto, se tome, se tramite, se busque algunas instancias para que la ciudadanía de Arica, para que los ciudadanos de Arica tengan también la misma cobertura de salud que el resto del país. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Se enviará el oficio que corresponde con la adhesión de los parlamentarios que han intervenido al respecto. En el tiempo de Renovación Nacional, perdón, vamos al comité independiente.